Ya arribó nuestro presidente municipal de Cuernavaca, el licenciado José Luis Uriaste Salgado. Está preparándose para dar inicio el banderazo de esta obra aquí en el en la colonia de Acapancingo. ¿Qué pasa? ¿De aquel lado? Ayudante. Ayudante. Nelson Morán, nosotros la chica Luz, por protocolo va a ser que simultáneamente estamos iniciando en varias colonias el bacheo. Ahorita ya estamos usando mucho asfalto de buena calidad y al interior de colonias, las avenidas principales, se van a hacer con una intervención ya aparte a través del programa de la Tres Vialidades Seguras. Pero así como Acapancingo, hoy nos vamos a la Lagunilla, vamos a una parte del centro, vamos a hacer una parte de allá cerca de la Varona. Vénganse para acá para que pasen los carros. Pues hacen un poquito con el tránsito. Así como vamos a hacer esta calle en Anexo Mendoza, vamos a tratar de cubrir las áreas afectadas por el descuido de la administración pasada. Sí. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Hola, buen día. Y la idea ahorita es que salir con el banderazo de salida para empezar toda la ciudad. Vamos a estar usando más o menos 14 metros cúbicos diarios. Eso nos permitirá cubrir un área de más o menos unos 300 metros lineales en el bacheo. ¿Sí? Y estamos cubriendo ahorita una demanda de más o menos 300 solicitudes acumuladas en los últimos 6 meses. Estamos tomando la lista del año pasado de solicitudes de bacheo que vamos a cubrir en los 14 días. Y ya después lo que se vaya a generar. Entonces vamos a vestir la mezcla y con eso arrancamos el tema. Pero nos vamos para atrás.